resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Primera lectura. Ningún otro puede salvar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra es ahora la piedra. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te besalto. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no os conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos seáis todos. El excelentísimo ayuntamiento, con la señora alcaldesa, el intendente jefe de la policía, miembros del patronato y de la congregación de Santa María Magdalena, hermanos todos. Estamos celebrando ya las primeras vísperas de una fiesta entrañable porque nos muestra y nos deja contemplar al que es nuestro Señor Jesucristo resucitado como el buen pastor. Es por lo tanto una fiesta sugerente y una fiesta que si la contemplamos bien, con profundidad, va a dar mucho de sí en nuestra alma, en nuestra vida cristiana. Contemplar a Cristo como buen pastor nos trae inmediatamente a la mente y al corazón esa imagen que hace poco contemplábamos y que se ha convertido en nuestro estandarte, en la señal del cristiano, la Santa Cruz. Y allí, en la cruz, Cristo como pastor. Estas primeras palabras que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, que se acaba de proclamar, ha dicho precisamente esto: yo soy el buen pastor.
buen pastor da la vida por sus ovejas. Y esto es lo que ha hecho Jesucristo. Ha entregado su vida por ti y por mí. En verdad, habría quien sería capaz de dar la vida por un justo, por un hombre de bien. Sin embargo, hay un sinvergüenza, qué difícil se hace entregar la vida. Y esto mismo es lo que ha hecho Jesucristo. Ha dado su vida por ti y por mí. ¿Y qué somos nosotros, sino unos bandoleros? No había nada agradable en nosotros. Él, muriendo en la cruz, y por lo tanto pastoreándonos así, con la entrega de su propia vida, nos ha hecho agradables al Padre. De manera que podemos dirigirnos a Él y decirle, Papá. Cuando no había nada agradable en nosotros, Él dio su vida por sus ovejas. ¿Alegra esta realidad tu corazón? Vamos bien. Quiere decir que tu corazón está en Cristo. Ama a Cristo. Se deja enamorar por las cosas que hacen referencia a Cristo. Y realmente contemplar el acto supremo del amor, que es Jesucristo en la cruz, y que se actualiza de modo incruento en este sacramento que estamos celebrando encima de la mesa del altar, es motivo suficiente para estar dando brincos de alegría siempre. Es aquí donde debe de estar vuestro corazón, porque este es nuestro verdadero tesoro. ¿Recuerdan aquellas palabras? ¿Dónde está tu tesoro? Allí mismo está tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, en Cristo estará tu corazón. Y serás alegre, y tendrás paz, y serás sembrador de paz y alegría allá donde estés, en casa, en el trabajo, en el colegio, por la calle. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y nos hace falta a nosotros los cristianos meditar muy mucho sobre la pasión de Cristo. Es cierto que estamos en tiempo pascual, pero no por eso hemos de olvidar la entrega de Cristo a la vista de su resurrección. Pero todos los santos a lo largo de estos más de 2000 años de historia de la Iglesia nos van recomendando, medita la pasión de Cristo. Porque si meditas la pasión de Cristo, tu corazón se encenderá en su amor. Se entregará a Él con determinada determinación. Y entregarse a Cristo con determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, hace bien a uno mismo y a la humanidad entera. Porque allí donde hay un cristiano, un enamorado de Cristo, hay luz, hay paz, hay gozo, hay ternura, hay misericordia. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor de las ovejas, no hace esto de venir al lobo y se marcha, dejando que el lobo haga estragos en el rebaño. Pero Cristo no es así. Él está al pie del cañón. Y Él nos alerta cuando viene el lobo. Y con silbos amorosos nos atrae, y nos atrae desde la cruz, que es ese estándar, es ese lugar donde el mismo Cristo está puesto en alto y ve venir los peligros cuando aún están lejos y nos alerta. Es el corazón de Cristo traspasado al que hemos de mirar y que Él en su cuerpo glorioso y resucitado ha querido conservar para que caigamos en la cuenta de que nuestra casa es tu corazón. O podríamos decirlo de esta otra manera: nuestro hogar son tus brazos.
bien cargada en sus hombros, bien abrazada contra su pecho. Y así la tenemos en este confesionario que da la calle Mayor. Jesús, el buen pastor, con la oveja sobre su pecho, abrazada. Esa oveja eres tú. Esa oveja eres tú. Y esos brazos, que son los brazos de Cristo, te estrechan fuertemente contra su pecho, recordándote quién eres y de dónde vienes. Vienes del corazón de Dios y eres hijo de Dios. Y recordando que vienes del corazón de Dios y eres hijo de Dios, necesariamente tienes que reflexionar: ¿cómo me comporto yo aquí en este mundo, en mi familia, en la calle, en mi trabajo, como hijo de Dios, según es mi condición de hijo de Dios? ¿O me comporto como un bandido? Y esto es importante, porque solamente puede darse la conversión cuando uno reconoce realmente que es un pecador y reconoce realmente cuáles son sus pecados para pedir perdón a aquel que los destruye, a aquel que los fulmina con el fuego de su amor. Y este es Cristo. Así, por lo tanto, en esta solemnidad de hoy, hemos de sentir y experimentar el abrazo de Cristo, la fuerza con la que Él mismo nos estrecha sobre su pecho y nos dice: tú eres mío y yo te amo. Y miren, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y nosotros hemos sido llamados amigos del Señor. En este día de fiesta, de gozo, Santa María Magdalena nos recuerda el gozo de la resurrección. En estos días lo cantamos. Incluso hay una canción muy hermosa que dice esto: cantemos el gozo de la resurrección. La noche fue vencida, surgió un nuevo día. Mis alumnos del oratorio saben esta canción. Algunos de ellos están por ahí al final. Cantemos el gozo de la resurrección. Este es nuestro gozo, que Cristo ha vencido la muerte. Y este fue el gozo de Santa María Magdalena, que vio a Cristo vencedor del pecado y de la muerte, el viviente, el resucitado, el que te estrecha sobre su pecho, el que colgado en la cruz te dice te amo y te da su misericordia, su fortaleza, su ternura. ¿Cuánta ternura tiene el Señor en su corazón para darte? ¿Estás dispuesto a abrirle su corazón y dejar que esa ternura de Dios entre y te transforme? Pues adelante. La Virgen Santísima nos acompaña. Ella exulta de gozo, reina del fruto de la fe, le decimos durante este tiempo. Y esa alegría de la Virgen Santísima y de Santa María Magdalena es también la nuestra, porque nos sabemos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendice, Señor, estas insignias y también a los que las van a portar. Aumenta en ellos el amor a tu nombre, aumenta en ellos la virtud y la gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Darles varios avisos ahora a continuación. Tenemos la bendición de las insignias, la imposición de insignias y también la entrega de medallas del año jubilar. Después ya iremos en procesión al barrio del Sagrado Corazón. Allí celebraremos también otra Eucaristía para los que deseen y ya volveremos en romería. Mañana, domingo, a las 10 de la mañana, es cuando saldremos con la imagen de nuestra patrona hacia el santuario. Y al llegar al santuario, a las 12, tendremos la Santa Misa. Decirles también que el lunes por la tarde, a continuación de la misa a las 8 de la tarde, en los salones parroquiales habrá una conferencia sobre un libro sobre la Virgen de Fátima. Podéis ir en paz. Gracias.
Gracias.